Ganaderos procedentes de varias regiones de Oaxaca sacrificaron un borrego frente a la puerta de acceso de la Secretaría de Bienestar Delegación Oaxaca para exigir la renuncia de Nancy Ortiz Cabrera, la titular de la dependencia federal, y es que hasta este momento más de 9.000 productores del sector han sido ignorados. Principalmente lo de la contingencia, lo del COVID-19, el cual nos han cerrado los comercios, los lugares donde podemos vender nuestro producto, el cual no se ha hecho. Se vino a ver a la licenciada también porque la licenciada le dio indicaciones al señor presidente que nos atendiera y el cual no lo ha hecho, tiene más de 6 meses. Les puedo transmitir el video donde me lleva el presidente de la mano a que Nancy nos atiende y no nos ha atendido. O sea, yo creo que si no puede estar ahí en ese cargo, que ya lo deje, que ponga a otra persona. Los productores ganaderos exigen que se investigue y sancione a quien resulte responsable del desfalco de 2 millones de pesos. Además, piden que se diseñe un plan emergente que los ayude a superar la crisis por la que atraviesan debido al impacto negativo que generan las disposiciones oficiales a consecuencia de la pandemia de COVID-19 en Oaxaca. Y es que en algunos casos, desde hace 2 años, no han recibido ningún tipo de apoyo, ni de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, la SEDAP. Una muestra de lo que podemos hacer. Ahorita, si te das cuenta, vienen puros delegados de aquí de los municipios, y ya de ahí vamos a tomar ahorita la decisión si hacemos uno en Palacio Nacional, si hacemos uno aquí en gobierno, porque también el gobernador, por medio de la TCDAP, pues no se ha sentado a poder platicar, el cual creo que la persona que llegó pues no conoce. Los ganaderos piden el apoyo principalmente para alimentos, pastura y granos, además de que hay incentivos o estímulos para poderse recuperar, toda vez que se estiman pérdidas superiores a los 5 millones de pesos en lo que va de la pandemia. Para Expresa Oaxaca, Aisha Alvarado.